Acabada la guerra y expulsado José Bonaparte, Fernando VII fue aclamado en 1814 como el deseado. Pero tras 19 años de reinado, pasó a la historia como absolutista, cruel, maleducado y traidor. De ahí que se le llame el Rey Felón. Amparado en sectores reaccionarios y en parte del ejército, su primera decisión fue abolir la Constitución de Cádiz de 1812. La primera Carta Magna, impulsada por los liberales, en línea con las revoluciones norteamericana y francesa, que proclamaba la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos individuales. Lo que pretende es que se restaure la situación anterior a 1808. ¿Qué había antes de 1808? Un sistema de poder absoluto. Restáurese. ¿Qué existía? La Inquisición. ¿Qué existían? Toda una serie de privilegios que el texto constitucional del 12 había liquidado. La dura represión contra los liberales provoca una serie de pronunciamientos. El encabezado por Riego en 1820 consigue reponer la Constitución y Fernando VII la jura. Cuando el rey sale al balcón de palacio y declara eso absolutamente hipócrita de marchemos todos francamente por la senda de la Constitución y yo el primero. No estaba precisamente en su voluntad, no le queda más remedio. La aventura liberal dura 3 años. Fernando VII, ayudado por la restaurada monarquía francesa, con los llamados 100.000 hijos de San Luis, recupera el poder absoluto. La represión fue entonces todavía mayor. Aunque instituciones como la Inquisición no volverían a existir, el choque entre revolución y contrarrevolución continuó. Yo esto me resisto muchas veces a considerarlo porque luego se ha abusado del término. Probablemente ahí hay una especie de dicotomía que ampararía el decir estamos ante dos Españas. Bueno, estamos ante dos Españas. Su mayor contribución fue el Museo del Prado y algunas reformas económicas, el Código de Comercio, la Bolsa, el presupuesto. Pero el país sufrió una grave crisis, especialmente tras la independencia de casi todas las colonias americanas. Casado 4 veces, tuvo 2 hijas. En 1833 moría dejando el trono a la mayor, Isabel. Su hermano Carlos no lo aceptó y reclamó el trono. Carlistas e isabelinos lucharían por él, detrás de nuevo tradicionalistas y liberales.